Es sábado, es la una de la tarde y es momento de son tonterías mías. Un 19 de diciembre, a seis días de la Navidad, nosotros nos proponemos debatir sobre la situación de los becarios en el sector periodístico. Hoy me acompañarán en el programa Bárbara Cafarel, periodista, actriz y directora de la productora audiovisual Mi Trampolín, Salvador Molina, periodista y analista económico. También estará con nosotros en el programa Teresa Sánchez Letona, periodista y compañera de profesión, pero también tendremos representación estudiantil. Nos acompañarán Laura Gay, estudiante de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Damos la bienvenida a nuestros primeros invitados de hoy, Salvador Bárbara. Gracias por estar hoy aquí en el programa, por participar y por querer debatir sobre un tema que a lo mejor es un poquito no difícil o bueno, puede pero tres. es interesante, yo creo que es una cosa que se debe hablar y que puede interesar a mucha gente que nos esté viendo. Todo lo que interesa a la profesión nos interesa a nosotros y, y por supuesto, gracias a vosotros por invitarnos y gracias a ti, Ana María. Salvador, veo que antes de empezar con el debate vienes cargado y bien cargado, ¿no? Cargadito de sabiduría. De sabiduría. Sí, porque ha coincidido que en estos tiempos, eh, pues por azar, a, han salido a la luz dos libros, de los cuales en uno soy autor y en otro soy coautor. Mm. Y uno lo presentamos hace poquito, el, el 26 de noviembre, se llama Hombres sin afitar. Un título sugerente que significa un poco de desnudez ante el mundo, de, de transmitir los sentimientos sin esa coraza que habitualmente nos solemos poner: de coraza social, de quedar bien, mm. de, de cuidar ciertas cosas. Y lo que intenta la Escuela de Liderazgo Emocional a través de Hombres sin Afitar y los libros anteriores que eran Mujeres sin Maquillar es demostrar que el corazón, los sentimientos, las emociones son las que realmente conforman las decisiones y las actuaciones humanas uh -huh. y que no debemos de tenerle miedo, tenemos que reconocerlo, tenemos que conocer esos testimonios emocionales y de razones emocionales que son los que se atestiguan en estos 19 Hombres sin Afitar y de alguna manera incentivar un cierto movimiento hacia ese mundo emocional que es un poco la cultura del siglo XXI, ¿no? Esa sociedad digital que le gusta exhibirse en las redes sociales, que le gusta transmitir sus sentimientos, sus emociones, y que con estos movimientos de hombres en afitar, pues queremos también poner nuestro granito de arena en, en, en dar la razón al corazón, aunque parezca reducido. Y el segundo que además me está llamando la atención porque Pone, imprescindibles del management, ¿no? Uh -huh. Salvador Molina, Ecofin. Hay que recordar que, Salvador, eh, estás presidiendo ahora mismo, ¿no? Eh, uh -huh. Ecofin, te estaba preguntando antes para no confundirme con... Sí, el, el foro Ecofin es un cintán que nació hace 12 años, uh -huh. impulsado por un grupo de, de directivos, de, de empresa y, sobre todo, hombres que estaban en asociaciones directivas empresariales, Así como determinados autores y profesores de escuelas de negocio que querían también unir un poco de conocimiento mm. y de visión estratégica y a larga distancia respecto a lo que se estaba haciendo en el día a día de las empresas. ¿no? Y de esa manera nació hace dos años pues, el Foro Ecofin, que, que tiene un congreso, que tiene unos premios, que tiene una revista, como mm. no, siendo periodista, sí. que tiene un, un traslado a través de, del mundo digital de sus contenidos y de sus trabajos de investigación. Y que en una de esas líneas de trabajo, pues eh, nos preocupa un nuevo, perdón, nos preocupa mucho todo lo que es el nuevo management, el, el nuevo liderazgo, la nueva manera de organizar y gestionar las empresas. Y en esa línea de trabajo, eh, haciendo algo de profundidad en esa huella, pues hemos intentado responder algo que nos pregunta mucha gente cuando salimos de, de la conferencia, de la tril, de, de, de una ponencia. Entonces. Recomiéndame un autor, recomiéndame una lectura, un libro, mm, algo que sí. sirva un poco de guía, sí, sí. De, de, sí. de fundamento, porque en este mundo de, de las redes sociales y de Internet, donde hay mucha infoxicación... un exceso mm. de información y de autores, quiero un referente cierto. Entonces, hicimos un selectivo sobre 100 autores, 100 profesores que consideramos relevantes, preguntando aquello de: ¿quién ha sido tu lectura? ¿quién ha sido tu gurú? Mm -hmm. Y sobre ese listado hicimos nuestro selectivo. Nos salieron 10 autores. Internacionales, coetáneos, eh, en diez ámbitos distintos del mundo de la gestión de empresas, y quisimos hacer nuestro correlato entre autores en castellano, en español. Entonces, ese doble selectivo de autores españoles y de autores internacionales es el que aquí intentamos recoger junto con una pequeña alfombra roja de acercamiento a qué han dicho antes de hoy otros autores a lo largo de este siglo y medio de historia del management. ¿no? Entonces, creo que es un libro de, de selectivo. De, de bucear, de buscar cuál es mi guía o cuál puede ser mi faro. No es un libro para, para mm. de alguna manera leerlo entero, sino para encontrar tu tesoro oculto. Muchísimas gracias Salvador. Para los que para los amantes de la lectura ya saben eh, tenemos aquí imprescindibles del management y también Hombres sin afeitar los dos libros de Salvador Molina. Seguimos con el debate, o eh, mejor dicho, empezamos Adelante. con el debate que, que todavía no hemos empezado. Vamos a ello. Vamos a ello. Eh, yo he sacado unos datos porque siempre me gusta remitirme a los datos para no... bueno, por ser periodista ¿no? y por contrastarlo, mejor dicho. Según el último informe de la APM, que se publicó este mes de, de diciembre, el 51,9% de los becarios que han trabajado en 2016 ha recibido algún tipo de compensación económica. Uh -huh. Estamos hablando de más de la mitad. Y a esto se suma la falta de atención recibida. Bárbara, Salvador, eh, os pregunto como, como periodistas y, y no solo como periodistas, ¿qué opináis sobre esto de que la otra mitad de, de los becarios no reciban ningún tipo de, de retribución económica, no tengan derecho por lo menos a, a lo básico? ¿no? Claro, allá habría que analizar en ese dato si son prácticas como parte de la universidad, ya que hay veces que se reciben créditos por esas prácticas. Entonces sí. habría que analizar ese dato para ver si, si, en qué tanto por ciento está. En el caso de que fueran prácticas donde no reciben ninguna, o sea, no, no pertenecen a la universidad, pues obviamente esto habría que que estudiarlo, sobre todo si están ocupando un puesto de trabajo y no están recibiendo ninguna tutela, que es al fin y al cabo lo que. Se está hablando del 51,9% de de, como si fuese una beca. ¿Vale? Prácticas, uh -huh. pero becadas, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa beca, más de la mitad, no ha sido pues, con compensación económica y la otra, pues no. Yo, yo por romper una lanza en favor uh -huh. del modelo. Creo que todos hemos sido becarios, todos, todos nos hemos acercado a esta mm. profesión y a otras, sí. ¿eh? mediante mm. un sistema de, de trabajar para aprender, que es un poco el sistema de becas, es decir. Yo voy a dedicarte tiempo como empresa a enseñarte uh -huh. y tú vas a dedicarme tiempo como estudiante a aprender y a ayudarnos en el trabajo. El concepto en sí mismo y el sistema en sí mismo, yo creo que es bueno, es útil, no solo afecta al mundo del periodismo, afecta al resto eso, de las claro, profesiones. Sí, pero como aquí nosotros nos centramos y, y en y es, eso totalmente. Bueno, pero yo lo que lo veo es como un puente de acercamiento entre el mundo de la formación, no solo de la universidad, pero el mundo de la universidad también, hacia el mundo laboral. Y en ese acercamiento, como decía Bárbara, hay una parte además obligatoria en que para obtener ciertos créditos tienes que hacer un programa de unas horas mínimas de formación. Esto a muchas empresas le supone un problema y un gasto en tiempo y en dedicación en atender a unos chavales muy jóvenes que llegan sin ningún tipo de experiencia y que hay que dedicarle un tiempo a enseñarles, a formarles, pero que además cuando acaba ese proceso de haberles formado, se te van. Y no le pueden sacar rendimiento a esa red de trabajo. Salvador, estás hablando de que son prácticas que, que, que sirven para formarse, pero ¿consideráis que en los tres meses que pueda estar un becario, sí, se puede formar? Mm, ¿Puede aprender? Eh, una pequeña parte, el trabajo del periodista es práctica, porque tú terminas la carrera y tienes una formación bastante teórica y además tienes un título que te capacita para ejercer el periodismo, pero luego todo esto se aprende en el día a día, la televisión, una vez no llegas aquí no sabes cómo, cómo es el trabajo, entonces creo Además, que es... el ecosistema del mundo de la empresa es un ecosistema distinto al mundo Bien. de la universidad. Sí, claro. Las reglas de juego, la relación con los jefes, la relación con los compañeros, la necesidad de objetivos ciertos, porque el medio se publica o la actividad se, tiene, se uh -huh. tiene que cerrar en determinado fecha, en determinado momento. Ese estrés, esa forma de trabajar, eso te aporta a la empresa una experiencia vital que no la adquieres en el mundo universitario, por muy buenos formadores que, ¿no? que tengas. Y en segundo lugar, además, todos hemos vivido esa experiencia vital, ¿no? sí. que cuando llegabas a pedir un trabajo decía ¿qué experiencia traes? No ¿Qué cosas nada, tenga, tienes sí. publicadas? ¿Qué mm. me puedes enseñar que hayas hecho? Claro. Y efectivamente necesitas haber hecho cosas, mostrar cosas. Es verdad que gracias al mundo de Internet hoy en día, cada uno muy puede ser autor de su propio medio de comunicación, mm. de su propio blog o videoblog o cualquier otro instrumento que realmente te permite trascender y contar cosas ah, y tener perfecto. una cierta experiencia profesional que enseñar. Pero realmente la gente no solo quiere eso, quiere ¿Qué? en empresas reales, en el mundo real, qué has hecho por los que demás, sepas qué lo aportación. Que es el mundo empresarial, claro. porque Enrique eso y... solo se aprende aquí. Eso es. Bárbara Salvador, eh... Bárbara tú eres directora de, de una productora audiovisual. Salvador, me estabas hablando antes de la revista Ecofin y de todo lo que engloba ¿no? el, sí. el grupo Ecofin. ¿Tenéis becarios en práctica? Mm, bueno, nosotros somos una empresa muy pequeña, mm. pero hemos tenido becarios. Sí. Unos mejores y otros peores. Han sí. estado efectivamente eh, tres meses y en esos tres meses, yo que además soy profesora y soy, soy coach, pues me gusta enseñarles, me gusta que aprendan. Entonces para mí eh, tener un becario a veces es más eh, me dificulta más mi día a día trabajo, que no sí. tenerlo porque voy a estar con él voy a hacer que coja la cámara voy a hacer que haga reportajes le voy a tratar como me hubiera gustado que me hubieran tratado a mí o sea que yo, yo te voy a contar un poco mi experiencia también sí. como editor de, de medios de comunicación en este caso de revistas y, y de publicaciones digitales eh, yo desde hace más de 15 años suelo tener un par de becarios dentro de, de mi estructura. En estos momentos no lo tengo. Y, y, y ahora mismo hay dos formatos. El becario que viene para cumplir unas horas de formación ¿Mm? y que le estás haciendo un favor a él mismo o sí, a alguien para, para, para adquirirle primero, sí. esa formación. Y es verdad que cuando llega no es el mismo que cuando se va. ¿Mm? Va con una cierta serie de hábitos adquiridos importantes. Pero es verdad que no deja huella en la empresa. A mí, como editor,. E ese becario temporal estacional de cuatro meses no me aporta nada, me aporta un exceso de carga de trabajo que muchas veces lo hago por favores personales o porque me ha caído bien el, el chaval o la chavala y quieres echarle una mano, no ser un poco un mentor temporal. ¿no? Este es un esquema y hay otro esquema en el cual he tenido, a partir de acuerdos con la Universidad Complutense de Madrid, la Facultad de Ciencias de la Información, unos acuerdos y unos marcos estables en los cuales hacía un proceso de selección, me quedaba con dos o tres becarios durante un ciclo escolar completo y durante ese ciclo de formación, durante los primeros meses, era un desgaste importante en la formación, pero luego empezaba a tener un cierto rendimiento y eso también se demostraba en satisfacción del propio alumno. Y además en ir cargando su book de cosas publicadas y de experiencias vividas eh, en ruedas de prensa, en entrevistas, en ir a determinados sitios que de otra manera nunca iba a poder abrir. Pues qué pena que no te haya conocido, porque en mi época de alumna de la Universidad no, Complutense... Y, y además, si me permite acabar, sí. eh, el concepto era que estuvieran uno o dos años con nosotros y de ellos uno se quedaba luego a trabajar con nosotros. Mm. Esto quiere decir que no todos los años incorporábamos uno, pero seguro que... Cada dos años incorporábamos a una persona. Normalmente era una persona que acababa siendo un junior dentro de la profesión, sí. que al ser un junior ya tenía más opciones de trabajo y que lamentablemente salvo tres o cuatro personas a lo largo de más de 15 años pues al cabo de los dos o tres años de haber adquirido una experiencia profesional, se te iba a un mejor puesto de trabajo. Mm, sí. Para mí era parte del trampolín que le ofrecía el sistema de ser un becario y luego ser un junior en una empresa en la cual ya tienes un histórico porque has estado trabajando de becario. Por lo tanto, era una facilidad de autoempleo o de acceso al empleo. ¿no? Está claro. Me estáis hablando de, de una sobrecarga de, de trabajo y me consta que, que es así, porque bueno, yo creo que todos hemos sido becarios y todos hemos pasado por, por esto. Pero, sin embargo, eh, si me remito otra vez a sí. los datos, el 40% de los estudiantes en prácticas no cuentan con un tutor. Que pues no eso, es el caso porque. Eso me parece fatal pues y eso es, la es una irregularidad. La universidad ¿no? sí, sí. tiene que vigilarlo porque tú firmas un convenio con la universidad en la que te comprometes, porque yo lo he firmado, soy la tutora de, de este alumno. Si eso no se cumple, primero el becario debería decir algo. Aunque tenga miedo de protestar, sí, pero el becario no. siempre tiene es el ese miedo. No es culpa. Sí, es, el es el que, el que no es culpa, tiene, pero la universidad mm. tendría que vigilar esto. Y luego, por supuesto, la empresa, porque es una mala praxis. Mm. Sí, yo, yo creo que, que en todos los casos, cuando se firma un convenio, yo tengo firmado ahora mismo dos: uno con la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, la otro, casa en la que otro me he Y la Rey Juan Carlos III, porque se incorpora eh, en el mes de enero una chica que estudia allí. Y hemos tenido que firmar un convenio para que se pueda incorporar. Claro. Eh, en esos convenios dice exactamente de si hay retribución o no, de si además quién es la persona que va a encargarse de mentorizar o de ser su tutor y además qué plan de formación le propones. Y ese plan de formación no solo lo recibe el becario, sino lo recibe también la, la facultad y dentro de la facultad la persona responsable de los programas de becas con empresa. Por lo tanto, es una formación que sí está regulada, sí está reglada, si sí tiene unos trámites serios, otra cosa es que haya mucho pícaro en la profesión, en esta y en otras muchas. ¿no? Exacto. Eh, me estáis hablando de, pues de, los, de los convenios, pero sin embargo, de los convenios que se establecen ¿no? con las universidades de, de Madrid y de España. ¿no? Sin embargo, eh, otra vez los datos, el 47% de los becarios eh, consiguen sus prácticas a través de contactos personales. El 48% es a través de los convenios que se firman con, la universidad, con las universidades de España y el 1% tras realizar un máster, que a mí sí que me está llamando Eso la atención. Llama la atención a un también. 1% cuando se supone que muchos cuando, máster te, ofre, te ofrecen el, el hacer el máster más luego mm. las prácticas. Eso me, me, vamos, me acaba de llamar la atención, ese dato. Sí, yo te diría que no es malo que los becarios hayan buscado su propio subsistencia, yo me lo, que se hayan he buscado, buscado su propio medio de comunicación. durante cinco años. Entre comillas, vivimos en una sociedad libre donde es más, supuesto. es más justo que cada uno se busque, entre comillas, su, su, su medio más atractivo, su lugar de trabajo más mm. atractivo y una vez que lo consiga, sí que puede forzar a que empresa y universidad se entiendan a través de un convenio. Es la experiencia que yo voy a vivir en el mm. mes de enero con una persona que vino a ofrecerse y que al final hemos firmado el convenio con la universidad, pero primero claro. ha sido la relación de esa persona con nosotros y después ha sido el, vamos a establecer el cauce regular para hacer esto eh, viable. ¿no? Respecto al tema de los becarios que vienen de procesos de máster, yo creo que ahí ha habido un uso y un abuso de los grandes medios de comunicación y de los, de los bueno. grandes grupos. Yo hace muchos años fui responsable eh, en un medio de comunicación diario de carácter económico y viví esa experiencia de becarios que realmente eran falsos becarios porque eran gente que había pagado un máster con un master, más de un millón sí, eh, sí, como... de pesetas sí. y, y que al final lo, lo tenía el redactor jefe y el subdirector recortando, en aquella época había papel, recortando no teletipos sé. y distribuyéndolo a través del redactor jefe a las distintas secciones. A mí me daba tanta pena esa persona que la puse a hacer pequeños textos breves a partir de los teletipos mm. que construyera las secciones de breve de la sección que yo dirigía. Pero fui el único que me acerqué y le di una función periodística, aunque mm. fuera de carácter leve, mm. porque lo demás servía para llevar café y para cortar recortes de prensa. Y claro, era un máster de uno de los dos grandes o del mayor grupo de prensa de, prensa. de este país, sí. por, no vamos a ir con no, prisas no para a, decir no. el nombre... Pero eh, a mí me daba pena trabajar en un medio de ese gran grupo y por otra parte que después que hice... de haber pagado ese programa tan caro. Que solo se dedicara durante cuatro meses a recortar Arras. teletipos. Yo sé sí, que eres... mis, mis prácticas fueron en un periódico económico muy grande. Y entonces, eso fue una experiencia que me marcó y me mantuvo alejada del periodismo pues, pues durante mucho está, tiempo. igual ¿eh? pues estamos sí. en el mismo. Sí, igual. igual. si pues, pues, ¿sí les parece, creo que sobre... no. Pero luego sí, hablamos. Si les parece, sobre, sobre este tema seguiremos hablando en el programa de mañana. Me gustaría que, que estén de nuevo aquí claro. en el programa, si, si quieren y pueden, claro está. Sí. Sin aquí aquí nos no tenéis. Aquí estaremos. ¿no? Muchísimas gracias. En breve estará con nosotros en el programa Teresa Sánchez Letona y Laura Gay, estudiante de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid artesanía morales 65 años de artesanía en el centro histórico de toledo damasquinado en oro de 24 quilates espadas de época y productos de yadró así como los cuchillos de acero damasco el mejor acero del mundo 925 22 35 86 plaza el conde 3 toledo Estamos en Son tonterías mías y tengo el placer de compartir hoy opiniones y mesa de debate con Teresa Sánchez Letona, periodista y compañera de profesión, y también tenemos representación estudiantil con Laura Gay. Teresa, Laura, gracias por estar hoy aquí. Teresa, me llena de orgullo. Sí, a mí también me hace mucha ilusión compartir mesa contigo y estoy es... encantada además de formar parte de este debate tan, tan interesante. Nosotras compartimos pues, bueno, la profesión. La, la pasión por la profesión uh -huh. periodística, pero también pues el trabajo, ¿no? Estamos aquí en el mismo canal, pero hoy vamos a hablar sobre la situación de los que a lo mejor no tienen tanta suerte de, de poder pues estar en contacto directo con los medios y de poder tener una oportunidad de, de dedicarse a lo que a lo que quieren y a lo que realmente le, les apasiona. Hablamos, hablábamos antes con Bárbara y con Salvador de que de los másteres, de los convenios eh, con la universidad. Eh, Laura, va a empezar contigo. Vale. ¿Tú has hecho prácticas? Yo no. No has estado en ningún medio de comunicación. He estado en una radio pagando un curso. Es verdad sí. que era bastante barato, no era como un máster, mm. pero para poder entrar había que pagar para que ellos te formaran y luego ya estuvimos trabajando allí durante un curso entero de nueve meses. ¿Quién impartía ese curso? Pero, pero, impartía un periodista y nos daba solamente una persona en una radio muy pequeñita y nos explicó pues, cómo preparar un programa de radio, y demás, como una clase. En realidad no hacíamos mucho más que lo que habíamos hecho ya en clase de periodismo, pero sí que es verdad que poder emitir en directo en FM te da esos nervios, esa inseguridad que no te lo dan las prácticas de clase y te enfrentas a una situación nueva. Y eso estás en cuarto, ¿no? Sí. Estás en cuarto de... Y ¿Me periodismo. encuentro ahora ya buscando las prácticas curriculares? O sea, que yo las tengo como obligatorias. Y es, no es tan fácil como parece encontrarlas. Hay, para los grandes medios hay que prepararse unos exámenes de test de actualidad. Hay unas pruebas en las que somos muchos para entrar a muy pocos puestos. Luego, aparte, muchas dificultades. Yo vivo en un pueblo y a mí venirme un verano a trabajar gratis a Madrid me supone pagar un alquiler, pagar un transporte. Que no todo el mundo se lo puede permitir. Teresa... Eh, a ti no te voy a preguntar de tu época de becaria porque bueno me consta y tuve mucha suerte sí, sí igual que suerte. yo creo <laughs> sino que lo que me gustaría saber si tú consideras como periodista o en activo si consideras si están bien definidas las funciones de los becarios de lo que has vivido porque sí que lo has vivido y si esas funciones que están llevando a cabo en los medios bueno me refiero a los medios por lo que tú has pasado tampoco entrar en detalles, pero eh, están bien definidas las funciones de los becarios. Yo creo que bueno, me imagino que eso dependerá de cada de cada empresa y de cada modelo de, de enseñar, pero hay una parte muy importante que también ha salido antes con Salvador y con Bárbara y es un poco la actitud del becario. O sea, sí. tú puedes tener una serie de funciones, pero siempre puedes intentar ir un poquito más allá. Y por eso creo que las funciones, pues si están bien establecidas, vas a aprender muchísimo, pero de primeras, tú cuando llegas a cualquier medio de comunicación, y esto me imagino que pasa a cualquier empresa, tú puedes tener detrás una formación, pero estás perdido, porque cada empresa es un mundo. Entonces, me parece muy importante también, primero, observar. Observar y ver pues, hasta dónde tú puedes llegar y que dar el 100% de ti. También es cierto lo que comentaban antes de que hay becarios que necesitan estudiantes, que necesitan las 300 sí. horas de formación o las 600 horas de formación y que bueno, que pasan por ahí, lo terminan y ya está y no le dan ningún tipo de, de, de importancia. Pero creo que hay otros becarios que sí que intentan dar el máximo de sí, pero también hay otra barrera y es que saben que se va a terminar. Entonces, una vez que tú sabes que se va a terminar y que no hay ningún tipo de opción a que tú te quedes ahí, no es que tires la toalla. Tú lo vas a hacer lo mejor posible, pero te vas a buscar otras opciones. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y, y de hecho creo que es así porque me acuerdo, bueno, me acuerdo los consejos que, que nos daban lo, nuestros profesores, también los jefes y etcétera, etcétera, ¿no? Y decían que. Si uno trabaja ocho horas, tú tienes que ir a trabajar 10, 12 o 14 para poder estar por encima. ¿no? Eh, otra cosa que, que a mí me está preocupando es que hoy en día, y no solo me refiero a los becarios, sino a los periodistas en general, sobre todo a ellos, porque lo tienen mucho más, más complicado, es que no, to, no solo tienen que competir en el mercado laboral con el resto de becarios que se dedican al periodismo, sino que tienen que competir con el... Cúmulo total, porque si para la profesión periodística no se requiere una titulación específica, entonces ellos se ven como eh, atosigados, se ven como, eh, como que el mercado se amplía mucho más, ¿no? Hay una competición mucho más amplia. ¿Vosotros consideráis que esto debería ser así? Pues. Exactamente, no lo sé si debería ser así, si debería haber una competencia mucho más amplia y sobre todo que yo creo lo que hay, lo porque, hay, porque pero que también estamos en un mundo y bueno yo me voy a referir a este mundo que es el que conozco y gracias a dios no ha sido mi caso pero conozco otros casos en el que es un mundo en el que se se pisa mucho no o sea sí, no sé cómo explicarme pero que parece sí, sí. que para intentar destacar tienes que destacar tú y olvidarte de tus compañeros en muchos sitios. Pues bueno, parece que, que puede ser así. Entonces, la competencia ya te la vas creando tú solo. Y entonces ya no es competir por alcanzar tus objetivos, es intentar competir por ser mejor que la persona que tienes al lado. Entonces, eso a mí siempre me ha parecido muy feo, pero creo que también hay en algunos sitios que, que esto se da. Eh, otro dato que, que tengo, <laughs> entre los medios de comunicación, la agencia F es la más valorada por los becarios. ¿Se consta sí. la agencia? Sí, Hay haces... amigos que han hecho allí que han trabajado muy bien porque tenían un tutor que les respaldaba mucho. Y muchas veces buscamos eso, que principalmente nos enseñen, o que nos paguen, que no. Si tú, un compañero, te dice, no me pagan, pero he aprendido, lo prefieres a, me han pagado 500 euros y no he hecho nada, llevo cafés. Porque para eso te buscas un trabajo de camarero. Uh -huh. Si no... Pero en la agencia de FESIC, sí, que por lo que me he encontrado, es verdad, no he trabajado, pero sí que tienes un tutor que está pendiente de ti, que se esfuerza en enseñarte y que luego rápido te dejan a ti solo. busca todas las habichuelas que tienes que aprender. Bueno, eso de sí, dejarte es solo tampoco. no vamos a entrar en, en detalles. Teresa, ¿qué consejo le darías tú a Laura, por ejemplo? Para que el día de mañana pues, esté, porque yo la, la he visto, bueno, la he invitado a que participe en el programa, porque la he visto un poco pues, desanimada, como que sí, sí como que um, estando en un cuarto todavía no ha pisado ningún medio de comunicación. Bueno, eh, pues lo primero que le diría es que no te desanimes, <laughs> que todavía te queda muchísimo y te... Bueno, ¿terminas este año la carrera o terminas, sí. terminas este año la carrera? Bueno, tienes tiempo para hacer prácticas, vas a tener oportunidades para, para hacer lo que quieras y sobre todo que el tiempo y donde tú te vayas moviendo te va a ir guiando y sobre todo pues intenta centrarte en saber qué es exactamente lo que te gusta, porque me parece que es la radio o sí. es lo que más has tocado y entonces sí. la tele y sobre todo intenta estar en el lugar y en el momento adecuado. O sea, no te va a pasar nada si tú no estás ahí. Entonces tienes que estar ahí, es verdad. Eso, eso es así. No pierdas la ilusión y que, que te guste mucho y muévete mucho. Y yo te diría que intentarás hacer todas las prácticas posibles y coger toda la experiencia sí, que, que puedas. Estoy. Porque antes hablabas de. Me ha sorprendido a mí también mucho el dato de, del, del máster. el máster, sí, es así. Pero bueno, es que yo soy partidaria de. Bueno, siempre, por supuesto, invertir en formación. Me parece una idea fantástica. Pero me parece que el mejor máster que puedes hacer es el de unas prácticas, entrar en un medio real. Es, Teresa Laura, no, no. muchísimas gracias por estar hoy aquí en el programa. Y me gustaría invitaros mañana también, vale, si os parece, y seguimos debatiendo sobre, sobre la situación de los becarios en España y no solo. Perfecto, gracias, gracias quieras, María. Gracias, gracias otra vez. Nos vamos, pero solo por hoy, porque todos los sábados y los domingos tenemos una cita pendiente de una a una y media de la tarde, aquí en Son Tonterías Mías, en Déjate de Historias Televisión, con más historias que contar, más temáticas y más protagonistas, claro está. Si tú también quieres participar en el programa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros mandando un correo electrónico a tracia@tracia.tv tracia@tracia.tv También puedes acceder a la página web dejatedehistorias.es dejatedehistorias.es En Twitter somos a, arroba, m, tonterías. Les deseo que tengan una muy buena tarde y no se olviden, aquí habrá respuestas a todas las preguntas, porque si no, serán tonterías mías. Artesanía Morales, 65 años de artesanía en el centro histórico de Toledo. Damasquinado en oro de 24 quilates, espadas de época y productos de yadró, así como los cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86. Plaza del Conde 3, Toledo.